con el equipo para poder enfrentar toda esta competencia. Entonces, acá no va a hacer falta sorteo. Hoy nuevamente se está dando una competencia rojo versus amarillo y en este caso por no ocupar la banca. Ángel, ¿sabes ya a quién vas a elegir, a la primera gladiadora que te va a acompañar? Entonces, convócala ahora a esa gladiadora que va a pelear por recuperar tu color. Gabriela. Capitana del equipo rojo, obviamente que iba a estar acompañando a su gladiador, la primera en ser convocada. Y esta acotación es para Lucas y para Ángel. Tanto Mauro como Steffi, en este caso, pueden ser elegidos también, recordando que ellos son figuras que están en la banca, gladiadores que están dispuestos también para cualquiera de los colores, cualquiera de los equipos. Lucas, primera gladiadora que se suma a tu equipo. Va Nicole. ¡Nicole! Yo estaba esperando desde ayer. ¿A qué gladiador va a convocar Ángel para que lo acompañe? Está Julio, que ayer nada más estuvo recuperando su color. Isaac, el menos elegido del equipo rojo. Facu, que hace poco se ambientó súper bien en el equipo rojo. Ángel, ¿a quién elegís? Bueno, primero que nada quiero hacerle una consulta a este compañero. Si hoy en día quiere salvarle a su compañero o quiere salvarle al equipo rival. Isaac, ¿estás dispuesto a salvarle a tu compañero? Y claro, no te queda de otra que elegirme. ¿Por qué? Porque soy inevitable. Soy inevitable, dice Isaac. ¡Epa! ¿Pero le vas a salvar a Ángel o al del amarillo? La pregunta de Ángel. Para mí no me importa si no peleamos, tenemos roces. Yo siempre demuestro todo en competencia. Entonces, espero que me demuestre eso el día de hoy. Isaac, vení. Venite rápidamente, Isaac, a demostrar todo tu potencial, toda tu destreza y competencia para que hoy día no gane Ángel, sino que gane el equipo rojo. ¿A quién será que va a elegir Lucas? Me sorprendió el inevitable de Spider-Man. ¿Verdad? Yo me quedé así como que tiró ahí la palabra inevitable. Bueno, me hice acordar a Shakira de repente. Bueno, Lucas, gladiador que se suma a tu equipo. Mauro. ¡Mauro, elegido desde la banca! Una vez más, otro día más. Ahora bien, gladiadoras, van a ser las encargadas de cerrar estos equipos. Ángel, ¿a qué gladiadora llamás para que cierre tu equipo de hoy? Pauli. Pauli, también recientemente integrada al equipo rojo. Ella va a acompañar a Ángel para que él recupere su color. Ahora bien, Lucas, Dani. Estuve curioseando acá porque vino un cuchicheo de atrás. Siempre Nicole está ahí asistiendo, ¿eh? Ya te increíble digo. Increíble como siempre está, en este caso, la mano derecha del Capi. Perry, Vane no puede competir, así que está Carol, Laisa o Steffi, que está en la banca. La gladiadora que cierra tu equipo es Carol. ¡Carol! Y con esto tenemos ambos equipos cerrados al 100%. Y también ahora, después de lo que vimos en el docu reality, Carol fue elegida, ¿eh? No fue Julio, pero fue su propio capitán, Lucas. Así que, chicos, ustedes vayan ya a prepararse.